Hola mi gente, bienvenidos a mi canal una vez más. Aquí preparándoles una comida rápida pero casera. ¿Qué vamos a preparar hoy? Pues unos chiles chilacas rellenos, miren, de salchicha y envueltos con tocino. Pues acompáñenme. Vamos a quitarle pues la semilla, porque aquí es donde vamos a introducir pues la salchicha. Esto la dejamos como si fuera su tapadera, más bien es su tapadera, ¿sí? Aquí vamos a meterle el Winnie, ¿sí? El exceso pues se quita. También vamos a meterle queso, cerramos, envolvemos desde aquí, así para que el quesito, pues no se, cuando se derrita, no se salga. Este otro, así, rompemos. Le metemos queso. Le ponemos su tapón. Así. Cubrimos con el tocino la puertita. Envolvemos muy bien. Y así vamos a terminar con todos los chiles. Ahí les muestro. Vean. Pues aquí tienen, miren. Estos 6 chiles chilacas rellenos de salchicha envueltos en tocino. Pues vamos a llevarlos. Miren. Está caliente, me quemé. Vamos a acomodarlos aquí en esta rejilla porque yo ya tengo precalentado el horno. Tengo hoy un horno eléctrico. Miren, estos son envueltos en tocino con grasita y aquí les envolví uno pues con tocino de pavo. Vamos a ver qué tal. Vamos, háganse para un lado, denle espacio a su hermano. Ahí está. Vamos a llevarlos al horno eléctrico, no sé cuánto tiempo, pero en cuanto vea que esto ya derritió, ya toda la grasa se fue, es momento de sacarlos. ¡Vámonos! Pues aquí les dejo, miren, 6 hermosos chiles rellenos. Vamos a llevarlos ya guardaditos. Nos vemos al ratito. ¡Listo! Vamos a retirarlos. Perfecto. Vamos a servir. Díganme qué les pareció. Aquí les presento el final de la comida de hoy. Vamos a servir un buen chile con su sopa de arroz. Díganme qué les parece el platillo de hoy sábado. Eso es lo que comeremos. Y sin faltar, su salsa molcajeteada. Provecho y hasta la próxima. Gracias por acompañarme hasta el final. Déjenme les parto el chile. Así quedó este chile chilaca. Vean, ¿dónde quedó el queso? Ahí está el quesito. Hasta la próxima. Bendiciones.